damos comienzo a una nueva edición de Tiebreak. Como todas las semanas, estaremos con 30 minutos con lo mejor del tenis local, nacional e internacional. Un programa que no se pueden perder. Hay mucha información, tenemos mucho tenis cordobés y vamos a empezar muy rápido. Te comento que tenemos el programa del día de hoy. Vamos a estar entregando la raqueta, la GEA Titanium 1000, gracias a la gente de Open Tennis, a Ramiro Di Fabio. Vamos a estar con eso. También vamos a tener todo lo sucedido el último fin de semana con el torneo nacional de primera desde el club Palermo Bajo. Y por supuesto el pádel con torneos. Aquí van a tener su lugar en nuestro programa como todas las semanas. Pero vamos a empezar muy rápido, como te decía. Nos metemos de lleno con el torneo nacional de primera, con todas las imágenes, con todas las notas de Vane Martínez. Empieza Tiebreak, empieza con un nuevo torneo de primera. Estamos acá en el Palermo Bajo con Nicolás Terrera. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Coméntanos cómo fue el partido. Y bueno, antes del partido, digamos, yo no vengo jugando tan bien, estoy un poco fuera de ritmo, así que estos torneos me están ayudando mucho para agarrar de nuevo ritmo. Y iba a ser un partido difícil, pero entré jugando muy bien, muy largo, y él empezó errando mucho, así que se simplificó bastante al principio. Y el segundo set fue mucho más parejo, pero bueno, lo pude ganar. ¿En mente lo que sigue para este 2008? Hay varios futures acá en Argentina, jugar eso y tal vez, no me acuerdo el calendario, tal vez ir a Chile, algo así, jugar future. Seguimos en el Palermo Bajo y estamos con Marcos. Coméntanos, ¿cómo te fue ayer? ¿Jugaste? Sí, ayer salí adelantado y gané 6-1-6-4 a un chico de Mendoza. Coméntanos un poquito acerca del torneo, ¿cómo es el nivel de juego de los chicos? Este torneo, no, a mí me sorprendió, para ser un torneo de 2000 hay bastante buen nivel. Está Tarantino, un jugadorazo. Después está Gaj, Pico, así que no, para mí tiene muy buen nivel el torneo. Además está muy parejito, está. Para abajo también hay muchos buenos jugadores. Estamos con Juan, coméntanos qué pasó en el partido. Bueno, recién tuve que abandonar por un problema en la rodilla que tengo una tendinitis. Que bueno, le vengo trayendo la semana pasada, que juego bastantes partidos y bueno, ahora decidí parar porque la semana que viene tengo un par de torneos en Brasil y en Bolivia, así que me quiero cuidar un poco y estaba bastante molesto. ¿De prioridad a eso? Claro, exactamente. Vine pensando que me iba a ceder un poco el dolor, pero bueno, siguió la molestia y bueno, prefiero cuidar un poco, descansar bien y ya meterle para esos torneos. También comentanos cómo fue el partido. Bueno, yo vine a jugar ahora al top de final contra Argesixian y fue raro porque pensé que iba a ser mucho más duro de lo que fue y el chico tuvo una tendinitis en la rodilla. Iba ganando 5-3, bastante tranquilo y bueno, tuvo que abandonar, así que contento por estar en cuartos. ¿Tienes pensado presentarte en los futures que se vienen? Sí, todos estos torneos son como, yo los estoy jugando como preparativos para los futures, así que se vienen dos en Buenos Aires, uno en Santa Fe, así que vamos a arrancar por ahí, pero entrenándome con estos torneos que tienen muy buen nivel para poder llegar bien preparado para los futures. Estamos con Chapa, coméntanos, ¿cómo conseguiste la victoria en este partido? Bueno, la verdad, jugué bien, traté de no errar nada porque con él ya venía perdiendo 4 veces seguidas, me ganó siempre. Porque siempre terminé errando más yo, no me da el físico. Entonces ahora traté de aguantar un poco más y le tengo que agradecer a mi preparador físico Hugo Bonillo, el mejor de Córdoba. De la nueva camada de chicos, ¿cómo te sentís jugando en estas canchas, este torneo? De la nueva camada, no me siento jugando muy bien, pero de la nueva camada los que están jugando bien es Londero. Está jugando muy bien y bueno, Argüello juega muy bien. Y después está Pico, eso es un poco más grande, pero me siento bien. Voy a ver si me mejoro un poco. Continuamos en Palermo Bajo, estamos con
Matías del Río, comentanos cómo te fue. Bueno, ayer me tocó en primera ronda Belmonte y le gané 6-1-6-2 y después perdí con Rosy Pitao de Mendoza, 6-1-7-5. Sos muy chico, tenés 14 años. ¿Se aprende de los más grandes? ¿Cómo ves el torneo? Y sí, o sea, yo estoy jugando más para, o sea, para tener más experiencia, ¿viste? Para que, o sea, estar más acostumbrado a jugar, ¿viste? Con los que están jugando bien ahora, así que, bueno, estoy yendo bien, así que no. Contribuye entonces. Sí, más vale. Coméntanos un poquito, ¿vas a hacer algún otro torneo? ¿Qué tenés pensado? Y ahora, la semana que sigue, tengo 0 nacionales, sub-16, G2, G3. Y después tengo en septiembre G1, así que no sé si voy a poder seguir jugando esto, pero si puedo lo voy a seguir jugando, así. Hay uno en Cosquín, pero coincide con el G1, así que no sé si voy a poder. Estamos con Ezequiel, él es de La Falda. Coméntanos, bueno, ¿con quién entrenás y en dónde? Bueno, buenos días. Entreno con mi papá, Carlos Romero, en Cosquín. Y bueno, estoy ahí y acabo de jugar con Chapa, recién que veí que le hicieron nota. Y la verdad, durísimo, partido durísimo. Me ganó bien 6-3-2. Fue un partido muy largo, empezamos 9 y media. Pero bueno, yo creo que ganó muy bien. Jugó muy bien él. ¿Te ibas a preparar para torneos que vienen, para los Futures? Sí, el primero en Oberá, que no lo voy a jugarle Santa Fe y Rosario. Y después los últimos torneos de primera que quedan. Pasaba la primera parte del torneo nacional de primera. Hoy vamos a hacer la entrega de la raqueta de la GEA Titanium 1000 y ya tenemos un nuevo sorteo en nuestro programa, la Wilson, esta raqueta gentileza a la gente de Open, de la gente de Open Tennis. ¿Qué tienen que hacer para participar? Bueno, lo que hacían antes con la otra raqueta, bueno, es muy fácil, tienen que ingresar a nuestro blog www.tiebreak2008.blogspot.com. Ahí está nuestro correo electrónico, dejar todos sus datos, su nombre, apellido, número de teléfono y documento, y automáticamente van a participar de esta raqueta, la Wilson, gracias a la gente de Open Tennis. Corte y enseguida volvemos con mucho más de Tiebreak.